Nos encontramos con el entrevistado del día de hoy en el estadio de Gimnasia, en este gran campo de juego, uno de los mejores sin dudas del fútbol argentino. Y nos acompaña hoy un jugador profesional, usted ya lo conoce porque ya jugó en la primera de Gimnasia y ya debutó profesionalmente. Estamos hablando, y aquí nos acompaña Franco Musis, un jugador que tiene la particularidad de que está en el club desde infantiles, hizo toda la carrera y llegó a primera y por supuesto tiene un gran presente y también un buen futuro. ¿Cómo anda, Franco? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, por suerte. Franco, queríamos empezar a hablar de tu llegada a Gimnasia. ¿Cómo fue? ¿Qué primeros recuerdos tenés vinculados al fútbol y acá a Gimnasia? ¿Qué personas te trajeron? Yo salí, arranqué mi parte futbolística en Asociación San Carlos, un club que está en 44. Ahí me dirigía Manga. Después me llamaron para venir a Gimnasia de la mano de Daniel Guay y Gabriel Guay. Me tuvieron ellos y bueno, y de ahí me quedé 2 años acá en Gimnasia. Después ellos con el Negro Casa y Pedrazzi y ellos dos fundaron un club que se llama Atlético Instituto Atlético Argentino. Lo seguí a ellos y después estuve 2 años ahí, después volví a Gimnasia con edad de prenovena y hasta el día de hoy. Cuando empezaste a jugar al fútbol, ¿en qué posición te desempeñabas? ¿En qué parte del campo? Yo arranqué atajando. Yo arranqué atajando. Después, porque mi viejo fue arquero, después. Yo quería ser como mi papá. Después, no, como me cagaban a goles, agarré y salí a jugar. Y bueno, empecé a jugar arriba, jugaba delantero. Delantero, empecé de delantero. Después, ya en séptima, me empezaron a poner enganche. El Indio me empezó a poner enganche y terminé jugando de enganche. ¿Qué técnicos te acordás de haber tenido las inferiores y alguna enseñanza, alguna anécdota, digamos, con los técnicos ya jugando en las inferiores de Gimnasia? En prenovena tuve a Pelusa, Dinonato, tuve también al Gallego Fernández. Después tuve a Russo, a Carlos Russo. Después tuve también a Eusebio. No, pero todo. Anécdotas, mirá. De todo se aprende un poquito y yo le saqué lo bueno a cada uno, ¿viste? Nos formaban como personas y por eso le quiero agradecer a ellos por lo que me enseñaron y por donde me encuentro ahora. Hablando de técnicos, vos jugaste la final con la quinta división cuando los dirigía Damián Basílico contra River, ¿no? En Villa Domínico. ¿Vos jugaste esa final? Sí, ya jugué. ¿Qué te acordás de ese partido? Porque fue importante, creo que fue hace 2 años. La atención de la prensa y de mucha gente de Gimnasia se centró ahí, que podría haber sido un título para Gimnasia. Se perdió contra River, pero bueno, estuviste vos, Federico Racic, Nicolás Sanguinetti, ya todos jugadores que entrenan con el plantel profesional. Sí, estaba Agustín Curima también, que, bueno, un chico que ahora no está. Pero sí, nosotros nos tocó, bueno, a Curima y a mí no había tocado ir a la pretemporada. Y después volvimos a la pretemporada y pudimos jugar ese partido tan importante que sin duda va a quedar en el recuerdo de nosotros por poder haber logrado una final. Fue un partido hermoso, se jugó bien. No se pudo lograr lo que realmente queríamos, pero se jugó bien. Una categoría muy unida, muy, muy buena. Ahí, digamos, en ese tiempo de inferiores, ¿es que te pusieron el apodo gordo o antes? ¿Y por qué? Ah, y Te pregunto por qué, porque, digo, se te ve en una muy buena forma atlética, por eso. sí, ya de chiquito todos me decían gordo, porque era petisito y gordito, entonces. Ya me quedó ese apodo de chico y hasta el día de hoy que me dicen eso y estoy contento que me digan eso porque ya toda la gente me conoce por el gordo. ¿Cuánto influyó el hecho de que tengas una familia muy futbolera a la hora, digamos, de jugar los partidos en juveniles? Digamos, después de algún comentario de que tus viejos te hayan visto el partido, digamos, ¿cómo influye eso?
La verdad que sí, que influye mucho que por ahí tenga una familia futbolera, porque te dicen siempre los errores, te remarcan lo bien que hacés, lo mal que hacés, y ellos siempre te van a ir de frente y te van a corregir lo que haces bien y que haces mal. Y la verdad que no, mi familia por suerte me apoyó en todo. Desde los 3 años que juega al fútbol, me apoyó en todo, en irme a ver, en estar, en llevarme. Mis viejos la verdad que se portaron excelente y estoy agradecido a ellos y a mis hermanos y a toda mi familia. Contame cómo está compuesta tu familia y cómo fue el día en que les dijiste que te habían llamado para concentrar con la primera de Gimnasia. Mi familia está compuesta por mi papá, mi mamá, mi papá Rodolfo, mi mamá Claudia, mi hermana Priscila y Román, mi hermano. El día que me tocó concentrar fue con... Primera concentración fue con Diego Coca. Fue con Diego Coca, que el primer partido contra San Lorenzo. Veníamos de la pretemporada de México y me tocó concentrar el primer partido y fue una sensación hermosa. Yo no lo podía creer, de poder concentrar con un plantel superior, era lo que todo jugador quería, lo que anhelaba, y la verdad que ellos felices porque pude hacer mi primera concentración con primera edición. En Gimnasia todos los hinchas sabemos que hay un grupo que se denomina ninjas, que reciben a los primeros que tienen su primera concentración. ¿Cómo te recibieron los ninjas? Y bueno, ya hablando un poco más en serio, el grupo, digamos, el grupo humano del plantel. No, grupo humano excelente. La verdad que la gente humana que hay en el plantel, muy bien, muy bien. Y eso es importantísimo en un grupo, que haya buena gente. Sí, los ninjas me agarraron allá en la pretemporada. Me agarraron en la pretemporada, fui el último que le tenían que cortar el pelo, y la verdad que me cortaron y me pegaron un poquito, pero la verdad no había importancia eso. Yo me dejé que me corten el pelo y que me peguen, porque era el pelo, viste, no valía la pena estar ahí, era una sensación hermosa. Jugaste, digamos, debutaste en abril en un partido contra Gimnasia de Jujuy, y a los pocos días fue tu cumpleaños, digamos, me imagino que fueron una seguidilla de días muy importantes para vos. Sí, la verdad que sí, la verdad que fue hermoso. Debuté el 15 del 4 del 2012, debuté contra Gimnasia de Jujuy, y el 19 fue mi cumpleaños, y la verdad que un cumpleaños de maravilla, un regalo hermoso. Digo, fue una satisfacción plena, ¿no? Ese día, ¿cómo lo viviste? Teniendo en cuenta que es muy dura la carrera de un futbolista que arranca en divisiones infantiles, que pasa todas las juveniles y que llega a primera. ¿Cómo lo viviste ese día? ¿Qué sentiste? Y se recuerda siempre los familiares que siempre estuvieron, los malos momentos que uno le tocó pasar. Se recuerda siempre eso, en el momento de que Pedro me llamó. Me temblaban las patas en el sentido de las ganas que tenía de poder entrar en una cancha con la cancha llena, de entrar a un campo de juego y decir, debuté en primera. Y la verdad que agradecido a la oportunidad que me dio Pedro y su cuerpo técnico, y la confianza que me dieron mi compañero. Vos sabés que este año, hace un tiempo, hablábamos con Lisandro Magallán y acerca de, digamos, la profesionalidad, por un lado, que tienen que tener los futbolistas jóvenes, y también por el otro, digamos, el hecho de que, como somos todos jóvenes, el hecho de querer salir un fin de semana a bailar, a un boliche, a un bar, digamos, está. ¿Cómo manejaste vos y cómo manejás ese tema, ¿no? Para cumplir con Gimnasia, pero también somos jóvenes y tenés ganas de salir, me imagino. No, obvio, pero... No, esta es una profesión que si vos elegís tenés que dejar de lado muchas cosas, muchos sacrificios. Hay veces que puede salir, hay veces que no. Pero siempre ser profesional y siempre acostarse temprano, porque al otro día tenés que rendir al 100%,
no te puedes relajar ni un minuto, pero no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. En este sentido, ¿qué le dirías a los chicos? No te digo a modo de consejo, pero sí, digamos, ahora están, por ejemplo, acá en el Estadio del Bosque, están hablando, están entrenando los chicos de juveniles. ¿Te cruzás con alguno? ¿Te pones a charlar? ¿Qué le dirías en ese sentido para que pueda lograr una carrera y que pueda llegar a primera como vos llegaste? Que te vuelvo a repetir, no es algo de todos los días, no es algo que todos consiguen. No, que hacer un sacrificio, dejar de lado muchas cosas que después son lo que te va a dar el fruto del día de mañana. Si vos querés vivir de esto, si vos querés vivir de esto, tenés que dejar de lado muchas cosas. Te tenés que decir que no a muchas cosas, pero que con sacrificio y esfuerzo todo se logra y que nunca bajen los brazos. Digamos, ya hablando un poco más de la actualidad, ¿cómo te sentís jugando más cómodo? ¿Como enganche, como volante por derecha? ¿O estás dispuesto a jugar, no te digo de arqueros como en tus inicios, pero en el lugar donde Pedro Troglio te ponga? Sí, yo donde el técnico me necesita, mis compañeros me necesitan, voy a estar. No importa qué posición sea. Si vos me decís qué posición yo elijo, a mí me gusta más, a mí me gusta jugar enganche. Yo terminé jugando enganche y soy enganche. Pero no, la verdad que ahora estoy conociendo esta posición, me está gustando mucho porque estoy en contacto con la pelota, que realmente es lo que a mí me gusta. Me estoy afianzando en el puesto de a poquito y la verdad que muy contento. El jugador juvenil que llega a primera, ¿se siente, digamos, respaldado y se siente muy tranquilo jugando junto a jugadores de experiencia, teniendo en cuenta, digamos, algunos de los refuerzos que ha sumado Gimnasia en estos últimos tiempos? Sí, ni hablar, fundamental tener jugadores de experiencia, jugadores con la trayectoria que tienen los que están ahora en el actual plantel. La verdad que muy contento por el esfuerzo que se hizo y contratar a jugadores de esta calidad que la verdad que para mí que soy chico me viene muy bien y me hace crecer día a día. Recién antes de empezar la nota dijiste el domingo acá en el bosque va a explotar cuando recibamos a Boca Unidos por la primera fecha. Va a ser clave, me imagino, hacerse fuerte de local en el Bosque, donde por las características de la cancha, por las cercanías de las tribunas con el campo de juego, Gimnasia se puede hacer muy fuerte como se ha hecho en el Bosque. Ni hablar. Nosotros apuntamos a eso de local, hacernos fuerte. Ya nos toca por suerte debutar el campeonato de local con nuestra gente, en nuestra cancha, y la verdad que vamos a dejar todo para los tres puntos que se queden acá en casa y que disfrutemos todo con la gente. Por último, Franco, ¿a quién agradecerle a algunas personas, algún mensaje para los hinchas que te están viendo en todo Gimnasia? Y bueno, para cerrar eso, y te agradecemos por supuesto a nosotros por estos minutos para el programa. No, agradecerle, bueno, a mis familiares, agradecerle por estar, por siempre apoyarme, a mis amigos que también siempre están. La verdad que sin ellos, sin mis familiares y mis amigos no podría hacer nada, son esos 10 de uno. Y agradecerle a mis compañeros por la confianza que me dan y al cuerpo técnico que la verdad que estoy muy agradecido a ellos. Y a la gente decirle que yo voy a dejar la vida dentro de la cancha, que me voy a matar por mis compañeros y por darle una alegría a todo Gimnasia y devolver, y darle mi granito de arena para devolver a Gimnasia donde se merece.